Cause I'm out there, so far away. I want you back, I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I had, you're all I had. Oh, oh. At night when the stars light up my room, I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. It hopes you're on the other side, talking to me too. I'm a fool who sits alone, talking to the moon. Cause every night I'm talking to the moon. Oh, oh, oh. Still trying to get to you. It hopes you're on the other side, talking to me too. Te asustaste por un momento. Muchas gracias. Un placer, papá. ¿Cómo te llamas? Juan David, mucho gusto. ¿Edad? Tengo 10 años. ¿Y vienes de? Bogotá. Ay, soy de acá. Te voy a ser muy, muy, muy sincero, porque yo sé que ya tú tienes 10 años, ya tú eres un hombre grande. Ok. Hay muchísimos niños y niñas que tienen un talento maravilloso porque, bueno, porque nacieron con un vozarrón. Otros porque han estado estudiando música desde que son niñitos hasta que tienen tu edad. Yo siento que hay cositas que contigo hay que trabajar, pero me encantan los retos, me encantan los retos y creo que de eso se trata, ¿verdad? De no tenerla tan fácil, de poder notar la evolución en las personas que van a formar parte de nuestros equipos y yo quiero verte evolucionar y que cuando ya estemos en un punto más avanzado de la competencia tú digas, wow, mira todo lo que he avanzado, mira todo lo que he cambiado en positivo y ese va a ser el premio más grande para mí, ¿ok? Así que bienvenido al equipo. Oye, pero háblale también a mis colegas. Hola, hijo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, mucho gusto. Igualmente, que encantado de saludarte. Para mí es muy importante conocerte, verte a ti. ¿En serio? Gracias. Porque la verdad me encanta mucho tu música. Entonces déjame ir a saludarte y quiero apretarte la mano. ¿Te gusta la música que yo hago? ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¿Qué canción te gusta? Me gusta, por ejemplo, la verdad, ahorita no me acuerdo de un nombre, pero la verdad, me he escuchado mucho tus canciones. Me gustan mucho. ¡Qué chévere! ¡Muchas gracias! Ojalá que aprendas muchas cosas con Nacho para que cuando crezcas otro poquito, pues nos encontremos por ahí en los escenarios y cantemos juntos. ¿Te gustaría? Sí, mucho. ¿Cierto? Pues con Nacho vas a aprender una cantidad de cosas importantísimas para ser un gran artista, ¿ok? Ok. Así que es el momento de ¿qué? De aprender. De aprender y de celebrar que estás en el equipo de Nacho. Estás emocionado. Muy bien. ¿Con quién viniste hoy? Vine con mi mamá y mi papá y mi hermano. ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Y diles que estás muy feliz porque ya pasaste en La Voz Kids y eres parte del equipo de Nacho. ¡Sí! ¿Quieres saludarlo también? Sí. ¡Ya, para ir y saludas! ¡Colega! Me gusta esa risa. Saluda a Cani. Por favor. Hola, corazón. ¿Cómo estás? Qué bueno conocerte. Qué voz tan dulce tienes. Gracias. Preciosa. Ojalá y pasen cosas preciosas con Nacho, no me cabe duda. Y tiene una voz súper dulce. Me encanta cuando haces esas notas allá arribita, que vienen de ese falseto. Te quedan súper lindas. Muchas gracias. Gracias, papi. Saluda. Bueno,
Y al final yo quería preguntarles algo. Ok. Pues bueno, les cuento. A mí me encantan mucho los juguetes, ¿no? Claro. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes, cuando ustedes tenían mi edad o tal vez más chiquitos, ¿cuál era su juguete favorito? Todavía me gustan los juguetes, no sé si estoy mal, pero me siguen gustando. Y sigue siendo mi juguete favorito los Legos. Me encantan todo lo que tiene que ver con montar y la creatividad y poder montar, por ejemplo, ahora que han salido cosas más complicadas de Star Wars, de esto, del otro. Lo último que monté de un Lego, que fue el año pasado, monté un piano de cola y me tomó como un mes montarlo y le dabas una tecla y lo mejor es que sonaba, era una cosa así. Pero me gustan mucho los Legos. ¡Qué chévere! Cuéntame, hermano. Pues yo hay un juguete que siempre quise mucho, mucho, y es un juguete que mi papá me enseñó a hacer. Sí. Y fui muy feliz con este juguete. Es un juguete que no venden en ninguna parte, solamente lo puedes hacer tú. Y es un carrito de balineras. ¡Ah! Ese era mi juguete favorito. Gocé mucho con mi carrito de balineras. ¡Qué chévere! Se llamaba chévere. Zeus, mi carro. ¿Zeus? ¡Qué chévere, qué buen nombre! Y yo te tengo que decir que yo tuve un papá, que en paz descanse, mi viejito, que era lo máximo, que era muy consentidor. Entonces, cualquier cosa que yo le pedía, pudiera o no pudiera comprarlo, tuviera o no tuviera el dinero, él siempre hacía el esfuerzo por dármelo. Entonces, yo era muy consentido, tenía muchos juguetes. Pero me di cuenta de que al final, mi juguete favorito siempre era una caja. ¿Sabes? Una caja, y yo le abría unos huecos a la caja y hacía una casa con la caja, hacía un carrito con la caja, hacía un barco con la caja. Entonces, ¿eres económico? Sí, entonces hoy... Sí. Sí, entonces hoy me doy cuenta de que los mejores juguetes son los juguetes que nos elevan la creatividad, ¿verdad? Que nos ponen a nosotros a construir algo, claro, a imaginarnos algo. Que no sean, toma el carrito literal y toma el barco literal y toma la casa literal, sino claro, que también nos exijan un poquito a nosotros. Sí, bueno, yo les cuento, mi juguete favorito es un barco pirata que siempre tuve desde pequeño. Y bueno, yo les pongo este tema, ¿por qué? Porque yo hice una campaña de donación de juguetes. Entonces, con mis amigos del colegio, estuve recogiendo muchos juguetes para regalárselos a niños que no tienen esa oportunidad de tener juguetes. Hoy te felicitamos. Gracias. Ahí también conectamos mucho en querer ver sonrisas en rostros ajenos. Eso tiene que ser parte de nuestra felicidad, hacer felices a otras personas con lo que hacemos, con nuestras acciones, con el arte. Esta vez con la música vas a hacer felices a millones de niños, a millones de adultos en Colombia y el mundo. Así que si estás preparado, es momento de ir a compartir esta noticia con tus familiares de que eres parte Gracias. Del equipo Nacho. Chao, papi. Chao.